TV Compacta, primera parte. Mi esposa dice que soy un tipo con muchas virtudes. Además de tirarle bombitas de agua a las vecinas sin corpiño, tengo un talento innato para hacer las compras en el supermercado y para tropezarme con el mismo escalón día por medio. Bueno, creo que este pibe también tiene lo suyo. ¡Un Mascherano! ¡Y así con el Trump! ¡Un Messi! ¡Oh! Croqueteta, la passada per Messi, ara sí Leo, el barret, el gol! Gol! Real vuelve al cable. Estar en casa es hermoso. Nada como el calor de hogar que te pueden dar Ventura y Rinaldi. Pero me parece que Jorge se plantea seriamente la posibilidad de una mudanza. Si por algún motivo tenés algo con tus relojes, es importante que no vas a usar. Máxima seguridad. Compra tu oro, alhajas, relojes y objetos de arte. Eso es internacional. ¿Qué pasó? Oiga. Por eso estamos ahí. Por esto. Hagamos un canal de televisión de verdad alguna vez, ¿verdad? Un canal de televisión de verdad. ¡No cosifiquen al Teto! ¡Bendito debate durísimo! La rebelde doctora y panelista Mengolini cargó duro contra Sofovich en defensa de la mujer y todo el país habla del tema. ¡Gracias, Julia! Lograste que mi mujer use ropa interior resensual de la época de mi tatarabuela. Yo creo que Julia, que es muy inteligente, ¿es inteligente? Normalmente estamos de acuerdo con Julia, se pasó de peronista. A mí me parece que se le mezcla, a ponerle a Julia, la historia de Sofovich, su cercanía permanente al, yo que sé, al menemismo durante 10 años. Me parece que se le metió. Pero también estuvo bien Josefina Pons. ¿Y cómo lo planteó? Porque dijo, habiendo estado de ese lado del mostrador, lo que estabas planteando vos. Que las chicas que se prestan a aparecer desabrigadas en cámara, lo hacen con, por propia voluntad. No es que una vez que están al aire, Sofovich le dice, bueno, ahora que estás al aire te sacas la ropa. Plantearon que también, por ejemplo, Susana Jiménez hace concursos de hombres en tanga o en hombre, o hombres en Susana zunga. Y Mori arranca su carrera poniéndose en pelo. Exactamente. Y... Atajaste esta confesión. Hoy escuché a Nicolás Alessio, el sacerdote que fue echado de la iglesia por apoyar la ley de matrimonio igualitario, y el cura blanqueó algo que siempre se sospechó. Ring, ring, teléfono para la iglesia. Nicolás, Andy, mucho gusto, buenos días. ¿Desde qué edad sos cura, fuiste cura? De los 24. ¿Y hasta los 24 has tenido novia, novio, salvo? Antes, no. Después, sí. Los curas, la mayoría, te diría el 80% de los sacerdotes, ha tenido experiencias de pareja, de noviazgo, de relaciones fuertes con una mujer. Por eso es uno de los temas que nosotros siempre hemos discutido y peleado al interior, es el tema del celibato. Es una medida absolutamente absurda, fuera de lugar. Hay un límite que te obliga a la clandestinidad, eso es así. Esta ley absolutamente retrógrada y contraria a la libertad de las personas se ha abolido en la iglesia.